este escenario tan bonito como es Puerto Banús y en El Gaucho, que hoy, bueno, ha tenido esta iniciativa de hacer esta jornada con una cata, con unos vinos maravillosos, que yo ya conozco algunos de ellos también, pero ellos van a hacer un maridaje muy completo, han pensado en todo, no, ya no lo adelantó Sebastián la anterior vez que estuvimos aquí, pero ya ha llegado el momento, así que con muchísimas personas que hoy han querido también disfrutar de este maridaje y con un precio que, claro, buenísimo, porque ya que está patrocinado también por la bodega. Muy buenas tardes, Sebastián. Hola, bueno, llegó el día que tanto esperábamos, ¿no? Sí, muy bien. Tenemos aquí esperando el día de las bodegas, con Bodegas Balduero. Tenemos una eminencia dentro del mundo enólogo. A Miguel Domínguez, director comercial de Bodegas Balduero. Es una persona súper reconocida a nivel del mundo enólogo y con gran prestigio, y bueno, el tenerlos aquí hoy es un placer, ¿no? También para que nos deleite y que nos dé a conocer todo lo que son los vinos que vamos a maridar con diferentes platos. Pues le pasamos el micro a Miguel, que nos cuente de este maridaje. Gracias, Sebastián. Luego hablamos contigo, ¿vale? Del maridaje. Bueno, la verdad es que están llegando todos los invitados en este día y Sebastián lo requieren en la sala. Lógico. Bueno, me alegro mucho de volverte a ver, Miguel, bueno, hoy fíjate, ¿no? Que con este público, ¿no? Que tan extraordinario en este enclave de Puerto Banús. Cuéntame un poquito en lo que habéis pensado para este día y en el maridaje, claro, en todo, ¿no? En completo. Bueno, la verdad es que es un placer tremendo volver al Gaucho, porque son grandes amigos, grandes aficionados a los buenos vinos y a la buena gastronomía, y la verdad es que teníamos unas ganas locas de un poco todo el mundo de volver a la normalidad, y qué mejor forma en una bodega que volver a la normalidad que hacer un maridaje con platos exquisitos y vinos de alto nivel. Pues defínalo cada uno con qué plato va y maridado. Bueno, pues vamos a catar dos blancos de nuestra bodega, que están ahora muy de moda, porque es una variedad autóctona de la Ribera del Duero de uva que se llama Albillo, que después de 40 años hemos conseguido que la denominación de origen autorice como uva autóctona y con contraetiqueta de Ribera del Duero. Nosotros hemos sido pioneros en la elaboración de estos vinos, hemos estado muchísimos años elaborándolos con contraetiqueta de Castilla y León, pero ahora ya salen como DO Ribera del Duero, como la DO Ribera del Duero, todos sabemos que está muy de moda, pues yo creo que está despertando muchísima inquietud y sorpresa, ¿no? ¿Y qué va a despertar en nuestros paladares? Pues hoy la verdad es que, fíjate, hemos traído uno que es sin filtrar, natural, que estamos súper contentos del resultado que nos está dando. Porque es un vino completamente natural, ¿no? No tiene ningún proceso de elaboración de química ni nada, con lo cual es perfecto para la salud, y lo vamos a maridar con un tartar de salmón, que el contraste de sabores, bueno, ya comprobaréis que va a ser brutal. Y luego el segundo vino es un criado sobre sus lías, que lo vamos a maridar con tartar de Angus, de Black Angus, que también vamos a comprobar cómo este vino, que es un vino graso y tal, va perfectamente con carne también, ¿no? Y luego ya pasaremos a los tintos. Bueno, que esto es la estrella, ¿no?, de vuestra bodega, ¿no? Claro, es nuestra especialidad, aunque estamos súper contentos con los blancos. Obviamente lo que nos identifica en la Ribera del Duero es nuestra tempranillo. Y bueno, hoy hemos traído tres vinos. Hemos traído el Crianza, nosotros vamos a contar hoy precisamente que va a desaparecer la palabra crianza, porque nuestro crianza en realidad es un reserva, ¿no? Es nuestro reserva más jovencito, que lo que buscamos en esos vinos son vinos maduros, vinos redondos, vinos muy gustosos. Y luego pasaremos al Balduero una cepa, que también conocéis muy bien. Este vino yo creo que está teniendo tremendo éxito por la filosofía de vino, ¿no? De cada cepa, una sola botella de vino al año, ¿no? Son producciones súper, rendimientos por hectárea súper pequeños, y eso nos hace que sea un vino carnoso, jugoso y, bueno, muy del gusto de la gente ahora, ¿no? Y terminaremos, perdón, terminaremos con un gran reserva, nuestro Balduero Premium 6 años,
que hoy vamos a demostrar que los vinos tintos también son súper versátiles, y este vino que ha ganado infinidad de concursos internacionales, hoy lo vamos a maridar con un chocolate. No, ¡qué maravilla! Sí, es verdad que encaja muy bien, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, te tengo que preguntar también por la cosecha, porque yo creo que ya las uvas están preciosas, y cómo se prevé que vas este año la cosecha. Sí, la verdad es que esperamos una gran cosecha. Fijaos ahora con todo el tema de la pandemia y todo esto, que yo creo que el ser humano a nivel internacional ha parado de contaminar y tal y cual. Fijaos lo sabia que es la naturaleza, que ha llovido cuando tenía que llover, ha hecho sol cuando tenía que hacer sol, y esperamos una gran cosecha. Todavía puede pasar de todo, porque quedan un par de meses, pero esperamos una gran cosecha, tanto en cantidad como en calidad. Aunque bueno, en Valdoro sabes que cantidad y calidad está siempre reñido. Nosotros hacemos rendimientos por hectárea muy pequeños para que la calidad de la uva sea impresionante. Durante la pandemia, no sé si se ha consumido más vino o menos vino. No podía decir, porque es una pregunta que yo me pregunto, ¿no?, día a día. Digo, realmente en la pandemia la gente ha disfrutado en casa de su vino. Se ha podido ir al restaurante, pero evidentemente en casa, yo creo que en muchas casas no ha faltado de nada. Sí. No sé cómo ha ido. Bueno, la verdad es que por intentar sacar una lectura positiva de por lo menos en el mundo del vino, de esto que nos está ocurriendo, pues efectivamente sí, el consumo de vino en las casas ha subido muchísimo, y queremos creer que España va a recordar que también hay que beber vino en casa, ¿no? Porque por desgracia tenemos un consumo muy pequeño en las casas, somos muy de salir y a los restaurantes, a los bares, pero luego en casa no bebemos mucho vino, ¿no? Y eso hace que el consumo sea menor, pero en estos días ha subido un montón. Nosotros la verdad que como no vendemos a grandes superficies, porque solo vendemos a tiendas especializadas por filosofía de bodega, creemos que un gran vino pues tiene que estar mejor cuidado que en un lineal de un supermercado y tal, pero aún así el consumo de particulares y tal, nosotros que hemos estado haciendo venta directa desde la bodega, ha sido impresionante la respuesta de la gente, ¿no? Pues enhorabuena por este maravilloso producto que tenéis, y bueno, espero que nos veamos mucho más. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros, y de verdad un placer volver a estar aquí con vosotros. Bueno, ahí hablamos con Humberto y Noelia, que son los propietarios del Gaucho, y bueno, trabajan muchísimo. No, la verdad es que lo admiro por el trabajo que hacen y los profesionales que son. Hoy fijaros, ¿no?, que nos ofrecen una cata única, ¿no?, a un precio realmente increíble, para que todo el mundo pueda disfrutar de buenos vinos, de buena gastronomía. Una iniciativa en pleno mes, ya que empezamos julio, maravilloso. De verdad, enhorabuena por este trabajo que estáis haciendo. Gracias, Elena. Tan lejos, siempre bueno, estamos tan cerquita, ¿no? Pero como por supuesto tenemos que respetar la distancia de seguridad. Exacto. Bueno, muchas gracias, Elena. Sí, estamos por hacer una cata con la bodega Valdoro. Tartar de solomillo con otro tartar de salmón, y probando diferentes tipos de vino. Estoy encantado, la porque, verdad. Yo quería preguntarte, Humberto, ¿cómo se hace ese maridaje antes, no? ¿Probáis el vino que le va bien a ese plato o no? ¿O el plato es el que atrae al vino? ¿Crees que te digo una cosa? Es claro. La valoración. Nosotros, cada vino tiene un maridaje. Los vinos más fuertes maridan más con carne, y los vinos más suaves con pescado. De ahí que viene la leyenda esa de que el vino blanco pega mejor con pescado y el vino rojo pega mejor con carne. Pero hoy en día cualquiera. Sin embargo, nosotros seguimos, porque somos más bien tirando a tradicionales en ese estilo. ¿Viste la joya de Noelia Tames? Qué guapa que está. Qué preciosa. Además, mira, que ya abre, la joyería que esperábamos todo. La joyería, la heladería, que se abre ya a partir ya de mañana pasado. Ya estará abierta la joyería, que iremos a probarnos, claro, algo. Claro, bueno, ahí te veremos también haciendo un reportaje, que sí. Claro que sí. Humberto, bueno, esta bodega es una gran bodega. Vosotros ya sé yo que la conocéis, trabajáis con ellos. Sí, ellos nos hacen para nosotros, ¿no?, nuestro vino de la casa. O sea que es mucho más importante, estamos como en familia.
Ahí están los chicos. Bueno, pues si quieres preguntarle algo, ya que lo tienes quiero, ahí cerca. Quiero hablar con mi esposa, a ver qué opina de... Mira, bueno, mira es muy importante que una mujer también dé su opinión acerca del vino, porque antes las mujeres como que estábamos apartadas, ¿no?, de todo este mundo. Pues ella entiende más de vino que yo, créeme. Y es que dice que la mujer, sí, como tenemos un paladar como más fino, y sabemos bueno, más, ¿no? Puede ser. A mí me gusta el buen vino. Sí, y... ¿Y a ti qué te gusta más, el vino blanco o el vino tinto? Bueno, depende para qué. Me gusta el vino blanco para tomar algo fresco. Para después salir a bailar. Sí, en un sitio cuando hace calor, ¿sabes? Te apetece más un vino blanco para pescado, para arroz y luego para comer. ¿Vos mezclarías un vino tinto con un pescado? Yo no. Pero hay gente que lo hace y hay vinos que maridan muy bien con el vino blanco, ¿eh? Es más, hemos asistido nosotros mismos a diferentes catas donde el vino blanco... Estuvimos con ellos en Los Monteros, ¿no? ¿En dónde fue que hicieron un maridaje a tres manos también? En Guadalpín. Pero, claro, tiene que ser como un vino muy especial, ¿no? No que no sea tan dulce, porque los vinos blancos normalmente... Te quiero preguntar una cosa, ¿y esa joya que tenés...? Bueno, sí, tenemos que darle la enhorabuena porque también una mujer muy valiente que abre ya también a partir de mañana. Sí, mañana estará abierta nuestra joyería. La joyería y heladería nueva de aquí, ¿no? De Puerto Banús, sí. Una heladería con un lounge muy bonito. Vamos a abrir así todo. ¿Y no quieres poner una venta de muebles también? No, eso ya no me va bien. Pero bueno, para algún día puedo diseñar muebles. Es una mujer que no para, ¿eh? Qué empresaria. Se atreve con todo, la verdad. En plena pandemia, vamos a abrir. Para adelante, somos para adelante, ¿no? No, lo que yo creo es que... En los momentos de crisis es cuando uno más se tiene que mover. Si no, hay que aguantar más de esa. Esa es la única manera de aguantar. Porque si uno se queda... Bueno, te voy a decir, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, decía un cantante argentino. No, yo te voy a decir, según nuestra experiencia, y esto ya lo digo a modo personal, según nuestra experiencia, como hemos pasado en país de mucha crisis... Es verdad que en momentos de crisis es como momento de oportunidad y la gente que se levanta y lucha sale adelante y con mucho éxito. Entonces, no sé, nosotros pensamos que es un momento malo, pasará y lo que hagamos ahora tendrá mucho fruto. Claro que sí, con mucha fuerza. Me tenéis que adelantar el próximo evento. Vamos a aprovechar claro. Para que me adelantéis lo próximo. Cuando bueno, paráis, te cuento que no estamos paráis, a full con los talleres. Le ha encantado los talleres a la gente, porque la idea mía de hacer los talleres surgió gracias a que yo en el confinamiento no había manera de tenerme quieto. Entonces me puse a hacer cositas de epoxi, plastilina y todas esas cosas. Me gusta el cómics, entonces hice cositas como Hulk, ya vos tuviste la foto, qué bonito que estaban. Entonces me di cuenta de que aprendí a hacer algo en el confinamiento. Entonces dije, quiero darle la oportunidad a la gente que estuvo en el confinamiento y aprendió algo de transmitirlo, de enriquecer a otros, de enriquecerse a sí mismo mediante la entrega de lo que sabe, ¿no? Y empezaron a salir gente de todos lados, yo quiero hablar. Y me encantó porque aparte estamos a full con eso y toda la semana estamos llenando el gaucho con estos talleres que a la gente le apasiona, tuvimos del COVID, tuvimos de Leo Tonioni con su visión de arquitectura en el ser mediterráneo, ahora vienen de fisiología, de fisioterapia, del cloruro de sodio, ¿no? Que está tan de moda, mitos, leyendas y verdades. Dióxido de cloro. ¿Cloruro de sodio? No, dióxido de cloro, no, ¿cómo? Cuidado con inyectos. No, el hipoclorito de la lavandina. Cloruro de sodio. Hipoclorito de la lavandina. Cuidado, ¿no? Para eso vamos a hacer un taller, para explicar cuál es la sustancia que se debe tomar y cuál no. No seamos Ronald Trump. Claro, no seamos Donald Trump, que digo una barbaridad y la gente lo hizo. No, yo estemos lejía. Bastante polémico. Sí, acá verdad. Menos, ¿no? Pero en otros países muy polémico. Sí, muy polémico. Sí, verdad, y sobre todo que dice que mantiene la salud y la juventud y no sé qué de los cromosomas. Pues me ha picado el bichito ese de la curiosidad y vamos a hacer un taller para contarlo. Pues contad con nosotros y que sigáis brillando como las joyas de Noelia Tame. Muchísimas gracias y tú también, Elenita, de verdad.